Hola, muy buenas a todos, soy Grouchy y bienvenidos una vez más a mi canal. Y aquí estamos en Outlast, segundo capítulo ya de esta serie. Por cierto, los estoy grabando seguidos, voy a grabar los dos primeros capítulos seguidos. Vamos a leer la nota. Bueno, nota, documento. Joder, siempre me confundo. Me pone ya en tensión el juego, nada más empezar. Orden de expropiación, vamos a ver. Corporación Murkoff, oficina de Estados Unidos, bla, 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 bla. En el asunto de la expropiación de Centro Psiquiátrico del Monte Masive, sistemas psiquiátricos, seguridad, Severa Murkoff ha presentado una declaración escrita ante la Junta Directiva, pues tiene motivos para creer que puede producirse un fallo de seguridad catastrófico en el centro psiquiátrico, con el peligro inminente de contaminación del entorno, o si no estuviera esto bastante mal ya. Consideramos que la declaración y el testimonio ofrecen pruebas suficientes para exigir acciones urgentes por parte del SSM y que fundamentan la emisión de esta orden. Por la presente, se le exige que otorgue a SSM pleno acceso a todas las instalaciones y que transfiera toda la autoridad a sus agentes. Al aceptar este documento, usted o cualquier familiar vivo desiste de cualquier litigio contra la corporación Murkoff o sus filiales. Por las acciones de SSM o por las circunstancias que exigieron su actuación, sin importar la responsabilidad. No lo dije en el anterior capítulo, pero podéis ponerme los comentarios si queréis que lea todas las notas. O preferís que no las lea y que siga jugando. Que yo, bueno, yo preferiría la segunda opción de no leer las notas enteras y seguir jugando. Pero bueno, eso ya queda... ¿qué coño? Ah, vale. Eso queda ya a vuestra elección. Si queréis que lea las notas o no, me lo ponéis en los comentarios. Y bueno, tendré que leer las notas si queréis, vamos. Ah, muy bien. Este creo que más que venir a hacer sus necesidades tenía la regla, ¿eh? Madre mía. Claro que sí, aquí un brazo. Muy bien. A ver si puedo grabar algo. A ver si coge algo. No, no coge nada. Vale, hemos registrado algo. El testigo. Estoy hecho polvo. Tengo el cuero cabelludo repleto de fragmentos de cristal y un par de costillas rotas. Ole tus huevos, macho. Casi me mata un gigante deforme. Parecía que alguien hubiera intentado abrirle la cabeza con un puto rallador de queso. Y a mí no me ha dado tiempo a verlo tan de cerca, pero bueno. Me lanzó a través de una cristalera y me dejó inconsciente. Cuando desperté, un viejo fofo con pinta de exhibicionista alcohólico que vestía un atuendo de sacerdote improvisado me llamó apóstol. Yo no he pedido ese trabajo. Hay palabras escritas con sangre por todas partes. Tengo la incómoda sensación de que el cura las está escribiendo para mi beneficio. Pues hombre, si las está escribiendo para mí, lo tiene mal porque no es inglés. Pero bueno. Vale, no hay nadie. ¿Cómo se oye la sangre? O sea, es que este juego está logradísimo. Anda, una pila. Por fin. Que nos estábamos quedando ya sin pila. Mejor no comentar. Sigamos nuestro camino. No hemos visto nada. Vale, no hay nadie. Seguridad, creo que primero me voy a tirar por aquí. A ver si encuentro algo. Ah, bien, otro tío en el suelo. Por cierto, pedazo de bugazo. Ah, no, pensaba que la cabeza estaba entre el escritorio. Mías. Vale, tenemos otro documento. Vamos a cogerlo si es que quiere. Y vamos a leerlo.
Informe de rentabilidad del proyecto Wild Rider. Apreciados señores, a falta de recibir el informe completo, no es necesario que la corporación Murkoff tome medidas inmediatas. El potencial de beneficios del proyecto Wild Rider sigue siendo asombrosamente alto. Las cuatro bajas contienen las ambigüedades suficientes para imposibilitar cualquier litigio siempre y cuando las pruebas se gestionen adecuadamente. El proyecto Wild Rider sigue siendo una iniciativa peligrosa y no cabe duda de que habrá más bajas. Y la que nos queda. Sin embargo, el interés del gobierno y de las familias por los pacientes es tan bajo que las posibilidades de que se produzcan acciones legales son sumamente remotas. A medida que la terapia del motor morfológico se aproxima a los modelos de producción, la violencia entre los pacientes va en aumento, pero las restricciones físicas y químicas han demostrado ser lo bastante efectivas para garantizar un control y un beneficio continuado. Atentamente, Ellen Granat, Departamento de Mitigación Legal de Murkoff. Vamos a seguir. No estaría de más encontrarme otra pila, ya que supuestamente en fácil vas a encontrar pilas por todos los lados. Y si no me veo capaz de jugar este juego en difícil. Bueno, ni en difícil ni en normal. Si me lo ponen en fácil, lo agradezco. Joder, qué manía tengo con poner la cámara. Why should we have to pay for it? Why do we have to die? Walker will kill us just for being sick. We're still people. We didn't choose this. Creo que alguien se le ha ido la olla. Vale. Pues como podéis comprobar, no podemos entrar. Vamos a tener que buscar una llave. Vamos a ver dónde puede estar la llave. Bueno, de hecho quiero saber dónde está. Como ya dije en el primer capítulo, avancé un poquito por probar el juego, a ver qué tal me iba de rendimiento y tal. Y para no aburriros demasiado, porque yo para estas cosas tardo demasiado en enterarme de dónde están las cosas muchas veces. Y si no recuerdo mal, creo que había que pasar esta parte. Por aquí creo que no había ni documento, ni pila, ni nada. O eso espero. Vale, pues no, no encuentro nada. Anda, un documento. De este no me acordaba, mira, acuérdate. Bueno, vamos a proceder a leerlo. Proyecto Wild Rider. Informe sobre el estado del paciente Chris Walker. Médico. Estado de la terapia. Actividad del motor morfológico estabilizada a unos 200 ppm. No es seguro avanzar más allá del programa hormonal de fase 3. Diagnóstico. La espirometría muestra acumulación bronquial leve intermedia. El escáner de RM coincide con los sueños descritos por el paciente. Notas de entrevista. Walter estuvo maniatado durante la entrevista a causa de sus automutilaciones. Madre mía. Las restricciones se han tenido que modificar para adaptarlas a su enorme tamaño. Las amplias erupciones cutáneas concuerdan con la actividad celular fallida del motor morfogénico. Dice que la piel arrancada de su frente le permite ver las cosas con mayor veracidad. Parece haber tenido alguna experiencia infantil con lagartos, tuataras y sus ojos parietales. Ha mostrado ansiedad con respecto a su carne, específicamente alrededor de los labios y la nariz. Los enfermos tienen instrucciones de observarlo para evitar que siga automutilándose. Los traumas mentales que sufrió mientras estuvo destinado en Afganistán parecen estar retrasando el avance de la M. Su fijación predominante, amplificada por la terapia, parece ser una exageración maníaca del protocolo de seguridad militar. Se recomienda encarecidamente continuar con restricciones físicas y químicas. La verdad que leyendo estas cosas da miedo, ¿eh? Vamos a ver si hay algo más, ¿no? Bueno, tengo cuatro pilas y yo quejándome antes de pilas. ¿Hay algo por aquí? ¿No?
Joder, el tío se acerca a un ordenador y ya está cagado de miedo, ¿eh? Bueno, yo ni Q ni E ni nada, yo directamente entro. ¿Hola? Da un poquito de miedo. Venga un abruzo. Ya si eso... Luego nos vemos. Sí, están echando una peli muy interesante, sí. Parte Scream. Vamos a leer el documento. Bueno, mejor dicho, la nota. Joder, algún día me haré con ello. Hombres rotos y un canal de estática. Hay un grupo de hombres rotos mirando un canal de estática. Parecen pacientes. Sobrevivieron a lo que fuera que ocurrió en este lugar, pero no hay nadie en casa. Pues hombre, si no hay nadie en casa y estás viendo a esta gente, será porque realmente hay alguien. Se parece un poquito al cura. Mira, este que parece que se está rascando las pelotas, aunque bueno, con la mano así lo... Un tío muy majo y el otro ahí pensando en sus cosas. Bueno, vamos a agacharnos. Vale, veo que aquí no hay mucho. ¿Estás muerto? Sí, está muerto, sí. Bueno, pues creo que esta es la llave de seguridad que necesitábamos para pasar. Lo que no sé es si yendo con la cámara sí gastas batería o si solo es cuando lo pones la luz. Pero bueno, si alguien lo sabe, se lo agradecería que me lo pusiera en los comentarios. De todas formas, tenemos 4 pilas, voy a hacer la prueba. Aquí como Pedro por su casa. Creo que se puede ampliar. Sí, sí que se puede. Mírale ahí en los huesos. ¡Me cago en tu! ¿Pero qué dices, loco? ¿Qué dices? Pero pégale, pégale. Yo que sé, haz algo. ¡Joder! Sí, sí, ahora huye. ¿Qué hago en ti? ¿Te metí una patada? ¿Cabrón? Susto me ha dado, joder. Luego me decían que cuando grabara este juego para el canal, que lo hiciera con webcam. O sea, poniendo mi cara en una parte del vídeo. No os lo creéis ni vosotros, locos. ¡Qué buen día! Tengo el corazón a mil ahora mismo. No sé por qué tengo la sensación que por aquí brilla algo. Vale, muy bonito el baño. ¡Bingo! ¡Pila! Vamos, cógela. Bueno, pila, batería... Joder, qué susto me ha metido el tío de la silla de ruedas, en serio. Ahora tengo un pequeño problema y es que no me acuerdo por dónde narices era. Vale, el tío de la silla de ruedas era por ahí, entonces creo que era por aquí. Bueno, vamos a correr. Vale, si estoy viendo que sí que estoy gastando pilas. Pilas, batería. Creo que no me va a gustar lo que va a poder pasar aquí en breve. Hola, muy buenas. Vamos a chatear. Vamos a jugar a Minecraft un poquito. Que se mueva esa cámara, no sé si es bueno. ¿En serio? El maldito cura, ¿qué narices hace? Vale. ¿Eh?
ábrete, 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 ábrete. Creo que no me va a gustar nada. No, yo no estoy. No, no, aquí no hay nadie. No, 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 venga, Dios. Ya, si eso, llámame cuando llegues. Sí, sí, tú márchate, márchate. No mires a ninguno, tú márchate. Joder, madre mía, qué pedazo mole. Te pilla ese, me cago en 10 y te destroza. Bueno, notas. Jodido grandullón, eso mismo digo yo. Pero cómo acojona también. La puta mole me está acechando. He encontrado el archivo de un paciente llamado Chris Walker, ex policía militar, varias veces destinado a Afganistán. Gran parte de la sangre de este lugar está en sus manos. Gran parte, pero no toda. Bueno, pues llevamos 16 minutos de gameplay. Creo que lo voy a dejar aquí, aprovechando que antes de todo esto se ha guardado la partida. Así que nos vemos en un siguiente vídeo de lo que se terce en el canal. Como siempre, like, favoritos, comentad, suscribiros al canal si no estáis suscritos. Un saludo de Grouchy y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.